la música eléctrica será en conjunción con la negra. Ambas asolarán el mundo. Y con ella marchará esclavo el mundo hacia el caos final.
Veremos quién se retira en el equipo argentino. Corre Batistuta, va Batistuta, se desespera el Moncho Ramírez. Bati que gana, Bati. ¡Gol, gol, gol, gol! La Argentina 1, México 0. Una pelota larga que sale y que Batistuta le gana al lateral Ramírez. Cuando cruza el otro Ramírez, el segundo marcador central, Batistuta le pega, vean ustedes, muy fuerte. Casi a donde estaba el arquero. El arquero estaba tapando ese palo y no pudo llegar. Arranca Simeone. Simeone va. Simeone. Cruzaba Suárez. De lo que ganó el Cholo. Qué bien que apuró. Bati. Humille, Bati. ¡Gol! México 1 en 29 de este segundo tiempo. Fantástico lo de Simeone. Ni que hablar de la concreción de Batistuta, pero qué bueno lo de Simeone. Qué bueno lo de Simeone. Simeone arrancó en su propio terreno. Pasó por todos lados. Se llevó la gente de encima. Hizo el lateral como estamos viendo. Batistuta que le engancha la pelota. Le queda en la zurda y con la zurda se la pone pegadita al palo derecho del arquero. Pero realmente buenísimo, buenísimo lo de Simeone. García Aspe. Borelli. Reventar a Zapata. Terminaste. Argentina campeón. Decime que sí, sí. Argentina ganó la Copa América. Por 14ª vez en su historia. Por segunda vez consecutiva. El equipo de Basile llega a la gloria. Llega a la Copa, 31 partidos consecutivos, sin conocer la derrota. Una vez más, ahora en Guayaquil, ahora aquí, en Ecuador, una vez más, al tope, la bandera de la Asociación del Fútbol Argentino. La Argentina es campeón, acaba de ganar la Copa América.